Ya regresamos de esta pausa comercial. Voy a invitarlos a que se reporte con nosotros a nuestra línea de mensajes y a nuestro correo electrónico. Gracias a toda la gente que hace uso de nuestras líneas para reportarse, para realizar sus denuncias. Por supuesto, a través de este espacio le daremos lectura y con muchísimo gusto atenderemos a todas y cada una de sus peticiones y sus denuncias a través de el correo electrónico canal14@hotmail.com, o bien lo puede hacer a través de nuestro mensajero ciudadano 932-110-2647. También se puede comunicar con nosotros a través de nuestra línea directa 32-316-23, o bien si gusta también a través de las redes sociales en Facebook, TVNC, nuestra imagen, ahí nos pueden localizar y por supuesto estaremos en contacto directo con todos ustedes. Quiero enviar un saludo cordial a los amigos de Juárez, amigos de Belisario Domínguez, a la gente de la estación El Suspiro, a los amigos de Pichucalco y por supuesto a todos los amigos de Iztacomitán, Chiapas. Un saludo cordial y gracias por estar en sintonía de este espacio informativo. Y déjenme decirles que el sistema de televisión por cable, CableNex de Pichucalco, también estaremos próximamente ya en la comunidad de Juarito, en el municipio de Juárez, en precisamente lo que es Pueblo Juárez. Y estaremos ya con, a través de la señal de CableNex y por supuesto con la señal de TVNC, nuestra imagen. Ahí nos podrán sintonizar. Un saludo de cordial a los amigos de Juarito, del municipio de Juárez. Y estaremos próximamente ya con ellos a través de la señal de CableNex. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a conocer la colaboración que tiene para nosotros nuestro amigo y compañero periodista Napoleón López Hernández. Entre 3, 5 y 10 años de prisión dictaron a narcomenudistas que operaban en la zona norte de Chiapas, quienes en meses pasados fueron asegurados por militares y ministeriales en un retén carretero con 18 kilos de marihuana y cocaína en polvo. Fue derivado de la causa penal 1/2010, el Ministerio Público de la Federación de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Chiapas obtuvo del juez séptimo del Distrito del Estado la sentencia de 10 años de prisión y multa de 100 días contra Dorilian López Salatorre. Además, el mismo juez dictó otros 3 años de prisión y multa de 80 días para Elías León López al encontrarlo responsable del delito de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y variante de posesión de cocaína con fines de comercio. El proceso penal derivó de la detención de ambas personas por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva y Ministerial y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la periferia del municipio de Pichucalco cuando conducían dos vehículos sin placas de circulación. Al realizárseles una revisión, se les localizó y aseguró en uno de los automotores una bolsa con cocaína en polvo. Al momento de su aprehensión, los ahora sentenciados dijeron dedicarse al narcomenudeo en la región. De la misma forma, el juez quinto del Distrito del Estado sentenció a 5 años de prisión y 100 días de multa contra Irán Ocaña Rojas y Carlos Arturo Ramírez Juárez por su responsabilidad penal en la comisión del delito de contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana con fines de venta. De acuerdo a la causa penal 94/2012, los ahora sentenciados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante patrullajes preventivos sobre la carretera Zacatonal-Amatán, municipio de Huitipán. Ambos individuos fueron sorprendidos en posesión de 18 kilos, 881 gramos, 9 miligramos de marihuana, distribuidos en 16 bolsas ocultas en 2 costales. Ambas personas y la droga fueron puestas a disposición del fiscal federal, quien integró y consignó la averiguación previa AP-PGR-X-TGZ-650-10 ante el juez de la causa. Los sentenciados cumplirán sus respectivas condenas en el Centro de Readaptación Social El Amate de Sintalapa, Chiapas. Lluvias provocan daños en calles de varias colonias de la ciudad. Sobacones y baches en varios lugares comenzaron a aparecer. El reemblandamiento de la tierra debajo de las calles pavimentadas y el colapso de los drenajes subterráneos comenzó a causar daño en las principales avenidas de las colonias urbanas, como en la calle Zihuatán de la colonia UNE de Nueva Creación, además de la calle Juspic, localizada por los semáforos en la zona centro, las cuales presentan un gran sobacón, como en la colonia Guadalupe Victoria, también conocida como la zona 10, donde existe una gran excavación de más de 3 metros de ancho e igual de profundidad, y el paso está cerrado en la citada calle, pero sin avisos. El desplome de esas calles podrían provocar algún accidente vehicular o de los peatones que transitan por ahí, dado que esas áreas no están acordonadas. Lo mismo ocurre con la calle principal, donde se construye el bulevar, el cual también presenta grandes baches y pone en riesgo la vida de los automovilistas con los grandes baches existentes.
De manera trágica perdió la vida el dirigente de la Confederación de Obreros Regional Carlos Cobata Torres la tarde de ayer cuando retornaba hacia la cabecera municipal de esta ciudad. El deceso ocurrió al impactar el automóvil Berna color verde olivo con placas de circulación WPH-4536 de Tabasco contra el cabezal del puente localizado a escasos 100 metros del acceso a la empresa Halliburton. Debido a la gran velocidad con la que manejaba, el auto quedó semidestrozado junto con el representante del gremio obrero, quien moribundo fue trasladado por personal de emergencias al Seguro Social de la Clínica 40 de esta ciudad, donde debido a las lesiones internas y la cabeza que este presentaba fue imposible que los médicos lograran salvarle la vida. Minutos más tarde, los galenos le informaron a la señora Marta Rodríguez de Cobata y a sus hijos que el señor Carlos Cobata había fallecido. Dada la relevancia del suceso, las autoridades de justicia comenzaron a realizar todas las investigaciones pertenecientes a fin de descartar toda duda en relación a la muerte del máximo líder en la zona norte de Chiapas. El cuerpo del malogrado líder será velado en su domicilio particular, donde se darán citas personalidades de todos los niveles de gobierno, además de políticos, dada la estimación que se le tenían al señor Carlos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Le agradecemos a todos de que estén sintonizados a través de este espacio. Y déjenme decirles que a partir del día de hoy estaremos dándole apertura y estaremos inaugurando una nueva sección con todos nosotros en este espacio informativo. Esa sección que hemos denominado de Arte y Cultura. Y por supuesto quiero agradecer la colaboración que tendrá para nosotros nuestro amigo, el profesor Antonio Noriero Escalantes, quien es un pintor reconocido de esta región, y por supuesto estará con nosotros dándonos su colaboración en cada espacio de informativo a través de la sección de Arte y Cultura. Precisamente hoy nos platica acerca de la historia de Don Diego Rivera. Esto es Arte y Cultura con el profesor Antonio Noriero Escalante. A partir de esta edición, amables televidentes, tendremos en nuestro espacio informativo una sección más considerada de mucho interés entre la población que gusta del arte y la cultura, en sus diversas expresiones, una sección que en muchas ocasiones ya nos habían solicitado. Con la colaboración especial que hará como un aporte a la formación del acervo cultural, será el dibujante y pintor Antonio Noriero Escalante, conocido por su trayectoria en el ámbito de las artes plásticas, quien nos comparta pequeñas cápsulas de grandes hombres y destacadas mujeres que han trascendido con su gran aportación a la cultura de nuestro México y el mundo entero. Para inaugurar este espacio, hoy lo hacemos hablando brevemente del dibujante, pintor y muralista de todos los tiempos, el gran maestro Diego Rivera, cuyo nombre verdadero fue Diego María Concepción Juan Nepomuceno Etasnilao de la Rivera y Barrientos Acosta Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera, y nació en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el 8 de diciembre de 1886. El talento para la pintura fue desarrollándose en él a lo largo de sus años escolares. Cuando apenas contaba con 10 años, la familia de Diego se trasladó a la Ciudad de México. Allí obtuvo una beca del gobierno para ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, en la que permaneció hasta su expulsión en 1902 por haber participado en las revueltas estudiantiles de ese año. Las influencias que percibió en su estancia en la capital fueron variadas y van desde las de su primer maestro, discípulo de Ingres, hasta las de José Guadalupe Posada, grabador en cuyo taller trabajó Diego y cuya influencia sería decisiva en su posterior desarrollo artístico. 5 años más tarde, Diego realizó su primera exposición que fue un gran éxito ante el público. Esto le valió una beca en el gobierno de Veracruz para proseguir su formación pictórica en España, en la Escuela de San Fernando de Madrid. Desde allí realizó diversos viajes por Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña, entre 1908 y 1910, hasta establecerse finalmente en París el año de 1911. Durante este viaje fue influenciado por el postimpresionismo, principalmente con el arte de Paul Cézanne, lo que lo movió a experimentar en el cubismo y otros novísimos estilos en cuyo lenguaje Diego se desenvolvió con soltura, creando originales obras llenas de armonía. En el año de 1910 también exhibió 40 de sus trabajos en México, con los que, pese a no haber desarrollado plenamente las posibilidades de su estilo vigoroso y enfático, obtuvo una favorable acogida del público. Siempre fue la ambición de Rivera expresar en forma plástica los sucesos, ideas y esperanzas de la Revolución Mexicana. Diego Rivera se interesó vivamente en la política y en sus composiciones murales, históricas o simbólicas. Resuenan la voz de la prédica social revolucionaria y de la resistencia a la opresión extranjera. Otro de los grandes murales que pueden apreciarse hoy en el país son los del Palacio de Cortes de Cuernavaca y los del Palacio Nacional de la Ciudad de México, por mencionar solo algunos. Desde
finales de la década de 1930, se dedicó a la pintura paisajista y retratos. Desarrolló en sus últimas pinturas un estilo indigenista y social de gran atractivo popular. Su más ambicioso y gigantesco proyecto, un mural épico sobre la historia de México para el Palacio Nacional, quedó inconcluso a su muerte acaecida en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1957. Diego Rivera, en formas simplificadas y con vivo colorido, rescató bellamente el pasado precolombino, al igual que los momentos más significativos de la historia mexicana, la tierra, el campesino y el obrero, las costumbres y el carácter popular. Para deleite de todos ustedes, amigos televidentes, aquí dejamos en pantalla una de las grandes obras que han inmortalizado al maestro de maestros, Diego Rivera, titulada Vendedora de Flores. Que la disfruten. Y bien, quiero agradecer al profesor Antonio Noriero Escalante por esta su colaboración y próximamente ya estará en persona con nosotros en este espacio de informativo. Un saludo cordial a todos los que nos están sintonizando y con esto voy a invitarlos a que me acompañen a una nueva pausa comercial en este espacio de informativo. No le cambie, usted debe seguir a través de TVNC, nuestra imagen. Ya volvemos.